Bien, de esa manera entramos al tercer bloque, que bueno, es el programa del día de hoy, hemos dividido en tres bloques, ¿no? Porque tenemos también un foro que está organizando IDECA y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UNA, un foro sobre recursos hídricos y su impacto en las comunidades campesinas. Bueno, vamos a conversar con Juan Oscar Maita, él es parte integrante de IDECA, para conversar de esta importante actividad. Juan, muy buenas noches. Como bien señalas, yo estoy aquí en representación del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, y es que IDECA y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional del Altiplano vamos a llevar adelante un foro sobre la Ley de Recursos Hídricos y su impacto en las comunidades campesinas. Este foro está dirigido, de hecho, para el público en general de la población de Puno, a estudiantes y profesionales vinculados a las ciencias agrarias o afines a los temas, ¿no? Y al público en general. Bien, es importante este evento porque resulta que en varias ocasiones hemos entrevistado tocando el tema de recursos hídricos. Uh-huh. Esta ley de recursos hídricos amerita no solo el análisis, la reflexión, el impacto que está teniendo, que en realidad es un impacto negativo, uh-huh, en las comunidades campesinas, ¿no? Sí. De hecho, como el señor que estaba en la segunda tanda de la entrevista, habló sobre el cambio climático, y tiene que ver mucho con el tema del agua, la gestión del agua, pero aquí es bueno separar la gestión del agua desde la perspectiva de los pueblos originarios, la gestión comunitaria del agua, y el Estado también se preocupa en el tema de gestión del agua. El tema que nos convoca para este viernes es justamente dialogar, ver la Ley de Recursos Hídricos o los artículos que señala sobre la gestión del agua, es o cómo es el impacto en las comunidades campesinas. ¿Es positiva o es negativa? Es importante. Por eso, es por eso que los invitados, como ponentes y como panelistas, no solo van a ser de ALA, Administradora Local de Agua. Es importante su participación, pero también es importante la participación de los profesionales entendidos en esos temas. Son docentes de la universidad, pero por otro lado, es también importante invitar a la mesa a los hermanos de las comunidades campesinas que viven de cerca ese tema de gestión o el impacto, no sé si negativo o positivo, de la gestión del agua por parte del Estado en sus territorios. Entonces, la riqueza de este foro va a ser en que en la mesa vamos a poder dialogar con los hermanos de las comunidades, como señalé, como también desde la mirada de los profesionales y de la misma ALA, ¿no? O ANA, Autoridad Nacional del Agua. Claro, porque de lo que se trata es que la ley, tenemos una ley de recursos hídricos. Así es. La idea es de que también la ley no se puede pensar que es una ley pues oleada y sacramentada y que no tiene algunas fisuras o errores, ¿no? Uh-huh. Y precisamente creo que por ahí podría ir muy bien el sendero, ¿no? Uh-huh. Hay que hacer correcciones a esta ley, ¿no? Tomando en consideración esta valiosa información y estos valiosos esos impactos que está teniendo en las comunidades campesinas, ¿no? Porque se está queriendo aplicar en algunos casos una lógica muy urbana, muy urbana, muy estatal, uh-huh, a realidades que son pues completamente diferentes. Así es. Yo creo que esta ley, más precisamente la Ley de Recursos Hídricos número 29.338, lo que estamos haciendo referencia, como las otras leyes, tiene sus propios desafíos.
Y yo creo que es importante dialogar y hacer que esas leyes tienen que estar acorde a la realidad concreta de las comunidades o del contexto de los pueblos del país peruano, porque Perú está constituido por muchas naciones, por muchas culturas, ¿no? Y es importante entonces dialogar y ver cómo es el impacto. ¿Es adecuado o no lo es adecuado? Justamente para repensar. No es tanto la intención cuestionar, sino cómo dialogar y hacer posible que esas leyes o los que ejecutan esas leyes tiene que hacer que sea acorde y que responda a la comunidad, a la necesidad de las comunidades. Ese es el asunto, ¿no? Yo quisiera subrayar aquí un punto importante. El artículo 64 de Ley de Recursos Hídricos habla justamente de la gestión del agua, o la si algún proyecto entra a la comunidad para ejecutar el agua, o sea, la gestión del agua, tiene que ser respetando y reconociendo los usos y costumbres de las comunidades. Yo creo que la ley o ese artículo es tan importante como los otros artículos, pero ¿hasta qué medida lo estamos haciendo eso realidad? Yo creo que en ese sentido es importante conversar y escuchar a los hermanos de las comunidades que viven más de cerca y ven, ¿no? Y si el impacto es positivo, ellos están ahí. Si el impacto es negativo, pues nos dirá ese el día viernes cómo se viene gestionando o cómo de qué manera responde las leyes de recurso hídrico, ¿no? Claro, pero eso es muy importante porque en la misma ley, y lo hemos conversado varias veces en el programa, la ley de recursos hídricos menciona claramente este respeto a los usos y costumbres. Ancestrales de las comunidades. Así es. Pero a veces está en la ley, ¿no? Pero en el momento de la aplicación parece aparecen ahí determinados cortocircuitos, ¿no? Y precisamente como bien se indica, ¿no? Creo que este foro va a cumplir un rol muy importante porque lo que se va a buscar, claro, también lo que acabas de mencionar es importante, no se trata de ir en contra de la ley, de pensar que se derogue la ley. No, no, no. La ley tiene, explícitamente está lo que acabas tú de decir. Incluso en otro artículo más también creo que también se menciona. Sí. Pero no ahí es un asunto de ajuste, creo. Así, ¿no? Es. Es un asunto del manejo técnico, del manejo operativo de los mismos funcionarios del Estado. Y es un asunto que yo pienso que si habría la buena fe, la buena voluntad, ¿se puede corregir? Yo creo que sí, de eso se trata, ¿no? Y yo pienso que el Estado tiene esa preocupación también y ese es el fin de del foro. Quisiera señalar tres puntos más, Elan, sobre el foro. Va a ser el día 7 de diciembre, el día viernes, en el horario de la mañana, de 9 hasta la 1, en la Facultad de Ciencias, en el auditorium de la Facultad de Ciencias y Jurídicas de la UNAPUNO, que todos conocemos. Va a tener tres momentos ese foro. Primero, panelista, dos panelistas, ponente y así, ¿no? En esa lógica. El primer tema va a ser sobre participación de las comunidades campesinas en la gestión integrada de los recursos hídricos, ¿no? Ahí va a ser el panelista, uno o una de la administradora local de agua de ALA, y un profesional de la UNA y uno de la comunidad para que pueda comentar, subrayar o, si es necesario, poner en mesa los temas en debate, ¿no? Y el segundo momento se va a hablar sobre la interpretación de la Ley de Recursos Hídricos desde el convenio 169 de la OIT. Igualmente va a haber un ponente y dos panelistas que lo van a hacer comentario o de igual manera subrayarlo. Y finalmente se va a tocar también el tema, y que es muy importante y tiene que ver mucho además con lo que se habló en el segundo momento, ¿no? Y es sobre gestión comunitaria del agua y sus desafíos. Esa gestión comunitaria del agua, ¿de qué medida se viene cultivando en las comunidades y si es afectado o no? Y ahí tiene que ver mucho la Ley de Recursos Hídricos. Y esa gestión comunitaria del agua, a nivel interno en la comunidad, como también la comunidad con el Estado,
los desafíos que tiene, ¿no? Entonces, son tres temas grandes que se va a tocar en el foro del día 7 y están invitados todos y todas, ¿no? Así es. Muy bien, muchísimas gracias, Juan. Es cierto, entonces, este viernes 7. En la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, a partir de las 9 de la mañana, ¿no? De las 9 hasta la 1 de la tarde, el ingreso es totalmente gratuito y también se otorga certificados. Y aquel hermano o hermana que quiere certificado tiene un costo simbólico. Así es. Bueno, como todas las actividades que desarrolla IDECA, ¿no? Uh-huh. Completamente abiertas a la colectividad y, bueno, si se desea una certificación, el costo simbólico de la certificación, ¿no? Simplemente. Bien, muchísimas gracias, Juan. Así es que este foro es sumamente importante, ¿no? Porque esta ley, la ley está bien estructurada. Lo que pasa es que hay que hacer que se cumpla, pues, ¿no? Que se cumpla como debe ser y respetando como la gestión comunitaria del agua en las comunidades campesinas. Bueno, eso se va a discutir en este evento. Bien, de esa manera llegamos a nuestro punto final. No sin antes recordar que mañana en Pachamama Radio Hablemos de Nuestro Mundo a las 9:30 de la mañana se tocarán estos mismos, ¿no? Vamos a conversar sobre los mismos, el tema que nos ha convocado el día de hoy, y vamos a seguir charlando mañana a nivel ya más radiofónico. De nuestra parte, muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Hasta entonces.